Amigos de paréntesis.com, yo soy Elisa Nájera y en esta ocasión le vamos a dar un vistazo al Sony Ericsson Vivaz. Pues este teléfono es bastante ligero, pesa 97 gramos más o menos, mide 10.7 centímetros de largo por 5.2 centímetros de ancho y de grosor más o menos unos 1.3 centímetros. Este teléfono tiene una pantalla touch, esto quiere decir que la podemos manipular con los dedos de las manos, pero sin duda el atractivo es que tiene una cámara de 8.1 megapíxeles, tiene flash y además graba video en HD. Pero eso no es todo, sino que también nosotros nos podemos conectar a internet por medio de Wi-Fi o la red de datos que tengamos contratado con nuestro proveedor de telefonía celular, y tenemos acceso directo a páginas como YouTube o Blogger y podemos subir directito nuestros videos ahí. El Sony Ericsson Vivaz utiliza el sistema operativo Symbian, este sistema operativo de Nokia, y sin duda yo lo recomiendo para la gente joven que le gusta estar tomando videos en la calle, que le gusta estar tomando fotos con sus amigos y que además utilizan obviamente el teléfono celular. Amigos, esto es todo. Yo soy Elisa Nájera. Esta fue una pequeña reseña del Sony Ericsson Vivaz y nos vemos hasta la próxima.